Me han pedido que por favor los ayude con algunas recetitas o algunos datos de acompañamiento, porque hacemos un asado, tenemos una carne al horno y no salimos de lo típico. Hoy día te voy a enseñar a hacer algo súper sencillo y que es un tremendo comodín, pero que es delicioso. Y son esos platos que le gustan a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, a nuestros abuelos y todo. Te voy a enseñar a hacer en estos librillos de greda unas papas a la crema con queso y albahaca, que no lo vas a poder creer. Mira lo fácil y rico que es. Tengo acá un bowl. En este bowl voy a colocar una taza de crema de leche. Tengo una taza grande acá de crema de leche. No quiero que quede nada en el recipiente. Voy a colocar acá también dos huevos enteros. Su clara y su yema. Uno y me falta el otro, dos. En este momento vamos a agregar sal, muy importante porque si no va a quedar sin sabor. Y vamos a agregar pimienta negra. Es que mis hijos no comen pimienta. Por supuesto, ahí tenemos que dejar de lado este ingrediente. Pero si es para personas adultas, ¿cierto? La pimienta, créeme que va muy bien. Es que nos gusta el ají, agrégale un poquitito a la mezcla. Me gusta el orégano, ponle un poco de orégano, queda maravilloso también. Lo importante es que en este momento mezcles muy bien todo para que la yema, la clara, la crema y los sabores hagan un todo sabroso. Eso es súper importante. ¿Estamos? Vamos a dejar esto por acá. Mira, tengo mi primer librillo de greda. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar papa cocida. Esta papa está pelada y está cocida, nada más. No tan cocida para que se rompa, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, está perfecta. Esto es muy fácil. Es que en mi país las papitas son más chiquititas. Cualquier papa te sirve, pero fundamental es que esté pelada. De lo contrario, vas a sentir que no está muy bien. Coloca un poquitito de aceite de oliva en el recipiente en el que vas a armar esto para impermeabilizarlo y para darle sabor. Y comienza a hacer lo siguiente. Mira, vamos a colocar papitas. En este momento puedes invitar a la familia, puedes invitar a alguno de tus hijos a que te ayuden, etc. Ya tenemos una capita de papas. Vamos a colocar un poquitito de esta crema. Esta crema se llama Royal. El Royal, ¿cierto? Es esta mezcla que nos va a dar después la textura aflanada. Continúo poniendo más papitas. Y en este momento, en la segunda capa, mira lo que voy a colocar. Unas hojas de albahaca aquí al medio. Y voy a colocar un ingrediente maravilloso, que es el queso. El queso que tú tengas. Si te gusta el queso azul, queso azul. Si te gusta el queso parmesano, parmesano. Queso de cabra, el que tú quieras. Imagínate cómo queda. Otra cucharadita más de este Royal. Muévelo ahí, ¿cierto? Y vamos a colocar unas poquitas papitas más en los espacios que vemos que están más vacíos. Y ahora aprieto un poquitito acá y termino con otro poquitito de queso encima. Aquí ya tenemos uno de los moldes listos. Vamos a hacer uno o dos más y luego te voy a mostrar cuando vayamos al horno cómo lo vamos a terminar de preparar. ¡Listos! Aquí ya tenemos tres de estos pastelitos de papa. Esto uno alcanza sin ningún problema de acompañamiento para dos personas. Ahora te debo confesar que me gusta tanto este pastel de papa que con uno quedo corto. Generalmente quiero comer más. Muévelos un poquitito para que se asenten muy bien y llévalos al horno. ¿A qué temperatura? Horno fuerte. Generalmente un horno de casa alcanza los 180 grados Celsius. Si son mejores, 200, 220. Con 200 grados Celsius y temperatura pareja arriba y abajo durante aproximadamente 25 minutos para que esto se dore y se cocina. Te veo dentro de ese rato. Recuerda, no te preocupes en la cocina tanto por los tiempos. Preocúpate por el cambio que quieres experimentar en el producto. En este momento yo lo que quiero es ir al horno, quiero que el queso se funda, que tome un leve color dorado y que quede compacto. Te aviso cuando esté listo. ¡Vamos al horno! ¡Estamos listos!
exactos 25 minutos. Pero recuerda, no te preocupes del tiempo, sino de lo que quieres lograr. Con cuidado para no quemarnos. ¡Ah! Si por eso amo poder cocinar. Vamos a apagar acá. Mira, por favor, con mucho cuidado. Uno. Uy. Con mucho cuidado el otro. Y voy a dejar esto por acá atrás para no quemarme. Mira, por favor, esto. Este es un acompañamiento increíble. Pero yo, como soy guatón de alma y de espíritu, me gusta comerme esto así, solo. Mira lo que voy a hacer. A uno le voy a colocar encima un poco de salsa natural de tomate. Y aquí tengo la proteína, el carbohidrato y la textura que quiero. Y al otro le voy a colocar encima un poco de esta crema maravillosa de albahaca o un buen pestito. Se me hace agua la boca. A cada uno una cucharita y a la mesa. Imagínate, tú llegas a la mesa con esto en tu casa para tu marido, ¿cierto? Para tu esposa, para tus hijos, para quien tú quieras. Soy Álvaro Barrientos Montero. Este es nuestro canal de YouTube. Cada jueves estamos cocinando para ti. Y gracias por escribirme de tantos lugares del mundo. Me hacen muy feliz. Chao, un abrazo grande y no se olviden que los queremos mucho. Chao.